usted si normalmente acostumbra a comprar en los establecimientos tipo outlet. Vea lo que encontró el Ministerio de Economía. Dice que hay un aproximadamente 67% de estos comercios que vende artículos usados o reconstruidos. Además, el 73% no cuentan con instrucciones en español. Quien dio seguimiento a este tema, nuestro compañero periodista Alfonso Hernández Castro. Así que, Alfonso, de inmediato vamos con usted. Buenas tardes, un gusto saludar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto y el placer de siempre de saludarle en Telediario en directo. ¿Ha visitado usted de alguna manera las denominadas tiendas tipo outlet? Bueno, las autoridades del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud, así como también del Ministerio de Hacienda, realizaron una inspección en 18 establecimientos de este tipo, de los 185 que están plenamente identificados que funcionan con esta modalidad, ubicando múltiples inconsistencias e incumplimientos en materia de garantías, en materia de etiquetados y en materia también incluso de ley sanitaria y de registros para poder comercializar algunos productos. El detalle informativo a continuación. Las autoridades visitaron un total de 18 establecimientos comerciales de esta naturaleza en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, donde los incumplimientos hallados saltan por decenas, de acuerdo con la revisión de las autoridades. ¿Usted los ha visitado? ¿Qué opina de la mercancía ahí puesta a consideración de los consumidores? Me parece muy bueno, ya que uno encuentra cosas muy buenas a un precio cómodo y tal vez cosas exclusivas que tal vez aquí cuesta mucho encontrar, como que son como cosas pueden ser como de otro lugar, no sé. Bueno, la verdad es que no me parece así como que sea una buena oportunidad, porque las cosas que venden no son originales y no son muy buenas y son, el precio es caro. Pues hay mercancía muy en buen precio, pero demasiado desorden. En los hallazgos de las autoridades, 11 comercios no tenían información de los productos en español. 10 comercios no explican claramente la política de cambio. 13 comercios incumplían con el plazo mínimo de 30 días en garantía. 10 comercios vendían productos usados, reconstruidos, entre otros. Con respecto precisamente al tema de garantías, incluso las autoridades identificaron que no respetan los plazos de garantías de los fabricantes en los productos, el cual prevalece sobre la norma mínima nacional de los 30 días. Hay artículos, como ustedes lo vieron en la presentación, que ya traen un plazo superior desde la fábrica. Entonces ese plazo prevalece porque es un plazo que viene desde la fábrica. ¿Es recomendable que el consumidor pruebe los productos? Sí, es recomendable. ¿Significa eso que renuncia al derecho a la garantía? No, de ninguna manera. Entonces, quiere decir que un consumidor que es precavido y que es responsable debiere probar los artículos y debiere permitírsele la prueba del artículo. Por su parte, Salud reportó la incautación de 1.724 productos que no tenían autorización para su venta en el país, pues en distintas revisiones han hallado hasta cremas, vacunas y fórmulas alimenticias. Si esto es así, ¿cómo es que este tipo de situaciones ocurre y los establecimientos siguen con sus licencias de operación? El instrumento del Ministerio de Salud es la orden sanitaria y se gira sobre la venta de esos productos específicos o sobre el funcionamiento que se le está dando. Entonces, si por ejemplo la empresa se está dedicando a vender este tipo de productos sin estar inscrita para hacerlo, o básicamente está comercializando este tipo de productos, entonces ahí sí se le puede generar la orden sanitaria porque no es para esa finalidad que se le dio el permiso de funcionamiento. Al igual, si se encuentran productos de este tipo que no pueden vender, se decomisan los productos porque no tienen el permiso para hacerlo. Las autoridades tienen identificados plenamente a 180 comercios que trabajan bajo esta modalidad. Sin embargo, se estima que 225 locales estarían realmente operando como outlets en el país. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Las autoridades son enfáticas en decir que ellos no están con el propósito de cerrar negocios. Esa no es la lógica bajo la cual operan las autoridades
de nuestro país. Sin embargo, lo que sí establecen y eventualmente hacen el pedido a la ciudadanía es que exija el cumplimiento de sus derechos como consumidores, que no le traten de, literalmente, como se decía el refrán popular, meter 10 con hueco en algunas de estas comercializaciones de productos, y que si usted detecta, por ejemplo, que se venden fórmulas lácteas en este tipo de establecimientos, haga el reporte respectivo a las autoridades de salud, porque, por ejemplo, ese es un artículo que no tiene permitida su venta a la libre en nuestro país. Es la información que yo le tengo a esta hora, esperando que le sea de utilidad. Imagínate. En el estudio principal de Telediario en directo hay mucho más.